El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación presenta tu programa, En Consecuencia. El espacio de la radio por Internet en el que la voz de la justicia electoral se escucha. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy buenos días. Es un gusto saludarte en este tu programa, En Consecuencia, al alba, al inicio del séptimo mes del año, día 2. Rápido, ¿verdad? Rápido que se va el año, decimos, pero creo, Mauricio, que con el año nosotros también. Bien, eh, como tú lo sabes, este programa se presenta, te lo presentamos con mucho gusto a través de plataforma electoral, un día después que hay sesión pública en la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El objetivo, repasar, recorrer, recordar, no analizar, porque ya está analizado, alguno de los asuntos tratados precisamente en la sesión del día anterior. Y hoy me da mucho gusto saludar esta mañana de 2 de julio. Al licenciado Mauricio Iván del Toro Huerta, él es secretario instructor. Eh, quien organiza Secretarios de Estudio y Cuenta asuntos en las ponencias, por eso es Secretario Instructor, y te lo digo porque generalmente presentamos Secretarios de Estudio y Cuenta, pero en esta ocasión Secretario Instructor en la ponencia del magistrado Salvador Olimpo Navagomar. ¿Qué tal, Mauricio? ¿Cómo estás? Buenos días. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, Carlos. Gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí en el programa y un saludo a los radioescuchas y a quienes nos bien Mauricio ya has estado con nosotros en distintas ocasiones y los agradecidos somos nosotros el asunto es el referente y voy a decir eh, cómo, como está numerado, catalogado, es el Sub JDC 956, Diagonal 2015. Y es la cuestión de la falta de nombramiento de un magistrado ante la sala superior, precisamente, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En la actualidad, precisamente la sala, pues es que es el máximo órgano en el país en materia electoral. Cuenta con seis magistrados, debiendo ser siete. Pláticanos, por favor, Mauricio, acerca de los antecedentes, acerca del contexto de este asunto. Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, eh, en principio, en efecto, la sala superior del Tribunal Electoral se integra con siete magistrados. En la actualidad eh, eh, hay seis magistrados, toda vez que el magistrado José Alejandro Luna Ramos concluyó el periodo para el que fue designado eh, el 20 de abril anterior eh, de, de este año 2015. Eh, esto es así, lo que supone que hay una vacante y que esta vacante tiene que ocuparse por un nuevo magistrado. El procedimiento para la designación de este nuevo magistrado es un procedimiento complejo, en donde participan dos eh, autoridades. En principio, eh, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien propone una terna, a la Cámara de Senadores, que es quien al final designa al magistrado que ocupará el cargo. En esta ocasión, el primero de julio del año 2008, se modificó la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación y ahí se estableció que antes del 20 de abril de 2015, la Cámara de Senadores debería designar al magistrado electoral que sustituiría al magistrado cuyo periodo concluiría en esa fecha. En este caso, el magistrado Luna Ramos. En efecto, eh, con motivo de esta disposición eh, legal, el 10 de febrero de 2015, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación eh, determinó el procedimiento para la integración de las ternas. Eh, y posteriormente, el 10 de marzo, el Pleno de la Suprema Corte aprobó las ternas eh, que propuso a la Cámara de Senadores en esa misma fecha, o que remitió, digamos, a sí. la Cámara de Senadores. Eh, con posterioridad, ya eh, la Comisión de Justicia de la Cámara de Senadores. Eh, el 23 de marzo estableció las, eh, los procedimientos para la comparecencia de los, eh, de los integrantes de las ternas para fin de llegar a un procedimiento, a concluir el procedimiento. El 26 de marzo eh, se declaró o se pronunciaron sobre la elegibilidad de los integrantes de la terna y con posterioridad no hubo ningún otro pronunciamiento. El día 29 de abril, esto es un mes después, se presenta por diferentes senadores de la República un juicio para la protección de los derechos políticos electorales por la omisión en que habría incurrido la legislatura de la Cámara de Senadores, la, su mesa directiva y la Junta de Coordinación Política para elegir al magistrado eh, pendiente. Eh, en este sentido, el día 30 de abril, la Cámara consideró que no desahogaría. El procedimiento eh, correspondiente, y este fue el último día del periodo ordinario de sesiones de la Cámara. Y a partir de ahí, bueno, es que se conoce el juicio ya por esta sala superior. Se pone en la mesa, digamos. Se pone el, la el, mesa. El, y, y Mauricio, ¿quién o quiénes son los actores de este asunto? Y eh, pues, ¿ante qué autoridad promueve? Sí, bueno, los actores son senadores de la República y promueven. En contra de, como ya lo comentaba, de la, la Cámara de Senadores, de la Mesa Directiva y de la Junta de Coordinación Política, ante la Sala Superior, eh, ante nosotros mismos, para que nosotros conozcamos vía juicio de protección de derechos políticos electorales. El juicio sí, ciudadano. El juicio ciudadano. Eh, permíteme decirlo con mis palabras, a ver si, 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 le, si le capto. senadores, digamos que denuncian a senadores, ante esta Sala Superior? Sí, exacto, exacto a los a los a los órganos y a los senadores integrantes. Eso es. Ahora en general Mauricio, aunque tú nos estás adelantando algunas eh, cuestiones eh, muy pertinentes y, y evidentemente que pues ya nos van marcando el asunto. ¿Cuáles son los argumentos de quienes promueven, de los actores, de los senadores, no sé si senadoras también, que promueven? Sí, eh, en efecto. En efecto, senadores y senadoras, sin sí, toda la razón, por supuesto. Eh, el argumento principal es la afectación de sus derechos político-electorales de ser votado en su vertiente de ejercicio del cargo, a partir de que les imposibilitan concluir y participar hasta su conclusión en el procedimiento de designación de, de magistrados. Quizá aquí valga hacer algún, algún recuento eh, para entender este contexto, que al final eh, creo que llevará a una mejor eh, explicación del caso. Por favor. En algunos asuntos anteriores, algunos diputados del Congreso de la Unión, frente al proceso de designación de consejeros electorales del entonces Instituto Federal Electoral, acudieron al tribunal, a esta sala superior, eh, considerando que se vulneraban sus derechos político-electorales y se afectaba también el orden constitucional y legal ante la omisión de designación por la Cámara de Diputados en esa ocasión de consejeros electorales. Y esta sala superior consideró que tenían un interés legítimo y que cabía dentro del ejercicio del cargo, del derecho a ejercer el cargo, la posibilidad de... Eh, plantear este tipo de omisiones como posibles incidencias a estos derechos estamos hablando de la Cámara de Diputados y de la designación de consejeros electorales del Instituto Federal Electoral en, en aquel entonces, momento en aquel momento el IFE en aquel momento en aquel momento eh, ahora en este caso los senadores hacen un planteamiento similar pero en un aspecto novedoso frente a un procedimiento de designación de magistrados de la propia Sala Superior que era que es un, un asunto que no se había conocido con Anterioridad. Es inédito. Es inédito en ese sentido, totalmente. Ese sentido. Hay asuntos en que han conocido, en que esta sala se ha pronunciado respecto del proceso de designación de magistrados electorales de las entidades federativas, en donde la propia Cámara de Senadores es el órgano facultado para su nombramiento. Y esta sala superior ha conocido de esos asuntos e incluso ha ordenado a la Cámara de Senadores volver a ser un nombramiento, pero estamos hablando de magistrados electorales de tribunales locales, eh, no así de magistrados electorales de esta sala superior, ni de regionales tampoco. Se había ni visto, de regionales, no tampoco. se había visto asunto de regionales tampoco. No se había visto asunto de, 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 de este tribunal en particular. En particular, ¿qué propuso o qué fue el, el contenido? ¿Cuál fue el contenido del proyecto de la ponencia del magistrado Salvador Nava el día de ayer? ¿Qué fue lo que propuso? tu ponencia, Mauricio. Sí, eh, bueno, en un primer momento eh, se propuso asumir la competencia de esta sala superior, eh, con posterioridad declarar o, o considerar que el asunto era procedente y finalmente se hizo una propuesta de fondo del asunto. Eh, por cuanto hace a la competencia de esta sala superior, se consideró que, esta, que era un asunto que incidía en la materia electoral. Eh, de manera formal, dado que se trata de un juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano, en donde eh, ciudadanos, en su calidad de senadores, vienen alegando la posible afectación a sus derechos y, por consecuencia, el asunto es competencia de la sala superior. Eh, frente al tema de la procedencia se plantearon eh, dos aspectos principales. Me parece, hay algunos otros que podríamos analizar también, que es el tema del de interés legítimo de los senadores, además de un interés directo. Eh, ¿qué, ¿Qué quiero decir con ello? Que los senadores en principio hacen valer la posible afectación de uno de sus derechos, de su propio derecho a como participar como ciudadanos, pero en su calidad de senadores, mm. al haber es su derecho de... Ser votado en su vertiente de ejercicio del cargo. A ellos se les estaría, en su concepto, imposibilitando ejercer en plenitud las funciones eh, que tienen asignadas en tanto senadores al no concluirse el procedimiento de designación de magistrados. Y por lo tanto se afectaría ese derecho que ellos tienen. Es una primera pretensión. Y por otra parte, también ellos tienen un interés legítimo eh, frente al ordenamiento jurídico toda vez que la Constitución y la ley establecen una facultad que se traduce en un deber de los senadores de aprobar la designación de los magistrados y que de alguna forma también incide en otros deberes, como puede ser el deber de garantizar y prevenir violaciones a otros derechos, que es un deber que recae en todas las autoridades y en este caso particular el derecho a contar con un tribunal independiente imparcial que funcione con regularidad constitucional. Esto es con siete magistrados y no con seis. Ante la imposibilidad de participar en el procedimiento, ante la falta de conclusión del procedimiento, los senadores estarían viéndose afectados o imposibilitados de cumplir con este deber de garantizar y prevenir plenamente el derecho de toda la ciudadanía de contar con un tribunal que funcione de manera regular a través de la designación oportuna de sus integrantes. Qué interesante, qué interesante. Eh, yo eh, a la hora de escuchar ayer a la magistrada y los magistrados, no entendía el por qué, las razones de que vienen senadoras, senadores aquí, a, eh, bueno, pues, eh, 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 como actores a denunciar, a decir acerca de, de, de que se sienten afectados en sus derechos, pero a ciencia cierta y por qué, Mauricio. Por eso hace falta la explicación, precisamente de quienes están cerca de los asuntos, como es el caso de Mauricio Iván del Toro Huerta, el secretario instructor, en la ponencia del magistrado Salvador Olimpo Navagomar, ponente en este asunto, precisamente te decía yo, Marcado como sub JDC 956, diagonal 2015 y su acumulado el 970. Vamos a escuchar estos promocionales en consecuencia y regresamos rápidamente. Rodrigo Morales, te invito a votar el nuevo programa de contenidos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Como siempre, me acompaña en la conducción Pablo Javier Becerra. En este espacio haremos el análisis del proceso electoral. Tendremos invitados académicos, analistas y los titulares de las instituciones electorales que nos ayudarán a entender a los ciudadanos qué es lo que está ocurriendo a lo largo de las etapas de este proceso electoral. Nuestros invitados nos van a ayudar a conocer las principales novedades de la reforma electoral y explicar paso a paso todo lo que hay que hacer para ir a votar. Recuerda solo aquí en Plataforma Electoral, el canal de televisión por Internet del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde tú tienes mucho que ver. Este año, elegiremos diputados federales y autoridades en 17 entidades federativas. Las y los mexicanos podemos tener la certeza de que contamos con instituciones fuertes. Muestra de ello es el reconocimiento que recibió el Tribunal Electoral como la mejor institución electoral del año, entre órganos de todo el mundo. Lo que ratifica nuestro trabajo de cara al proceso electoral 2015. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. Continuamos en este tu programa, en consecuencia. Y el asunto platicado esta mañana es la cuestión, fíjate, la cuestión de la falta de nombramiento de un magistrado ante la sala superior. Un magistrado para sala superior y ante la sala superior. Es muy interesante porque eh, generalmente uno no está muy acostumbrado a hablar de uno. Entonces, y la presencia esta mañana del secretario instructor, el licenciado Mauricio Iván del Toro Huerta, eh, secretario instructor en la ponencia del magistrado ponente Salvador Olimpo Navagomar. Mauricio, en general, ya que nos explicaste durante la primera parte los argumentos de quienes promueven, eh, qué propuso el proyecto de la ponencia del magistrado, en fin, los antecedentes, etcétera, ¿cuáles fueron los argumentos a favor y en contra? del proyecto que ustedes presentaron ayer, ya que al, en el pleno. Con gusto. Bueno, eh, ya respecto al fondo de la controversia, el proyecto eh, estimaba fundados los planteamientos, los agravios que habían formulado las senadoras y los senadores eh, promoventes, y en consecuencia ordenaba la conclusión del procedimiento. Eh, este fue la posición. Eh, la, la propuesta en el fondo del asunto. ¿Cuáles fueron las razones eh, principales para sustentar esta posición? Bueno, en principio, que sí existe este derecho de participación de los, de los senadores en el procedimiento y que en efecto este se había visto afectado. Eh, ¿Cuáles fueron las circunstancias particulares que llevaron a considerar que había una afectación y que son dignas de, de destacarse? Bueno, que el nombramiento oportuno de los integrantes de un órgano jurisdiccional es una garantía también de independencia del propio órgano y que las autoridades que están encargadas de velar por la designación tienen que cumplir con este elemento mínimo de garantía institucional de la independencia que es un nombramiento oportuno, entre otros requisitos que se requieren para garantizar esta independencia institucional del órgano. Que a través de la omisión de designar al magistrado eh, que está pendiente, cuya designación está pendiente, se afectarían tanto el derecho de los senadores a participar en este procedimiento, como a partir de ello, de sus eh, se incidiría en sus deberes de respeto y garantía de estos otros derechos, particularmente de la independencia judicial, eh, en su vertiente institucional a partir de la necesidad de garantizar un nombramiento oportuno que garantice el funcionamiento regular del órgano constitucionalmente hablando. Ante este planteamiento global, la posición de la mayoría, al final, esto fue, fue lo que sostuvo el magistrado Nava en el proyecto original, eh, el proyecto se, se somete a consideración del Pleno de los Magistrados, a, habrá que decir que previamente la magistrada presentó una excusa, la cual fue calificada por la mayoría de los integrantes como eh, infundada, y entonces ya el Pleno de los seis magistrados se pronunció en el sentido en un sentido contrario al proyecto eh, presentado y por el desechamiento de eh, los juicios eh, ciudadanos, con el voto diferenciado en contra del magistrado Nava y del magistrado presidente Constancio Carrasco. Eh, eh, Mauricio, perdón que te, que te sí. interrumpa. Entonces, el proyecto de ustedes, en el fondo, dice, porque todavía dice el proyecto, aunque ahora haya sentencia, que se... Bueno, lleve voto ahora? Ahora sí, bueno, ya se ahora, tradujo ahora, ahora en se tra un voto, o, o se uh -huh. tradujo en un voto, este, que se lleve hasta la última consecuencia, es decir, que todo este asunto, todo este tiempo que ha venido, la falta de un magistrado, llegue a su conclusión. Sí, se concluye sí es que el procedimiento. Eh, en términos generales, el procedimiento puede concluir eh, de dos maneras, al, al momento, bueno, eh, en esta etapa, una primera, en efecto, con la designación y aprobación de uno de los integrantes de la terna que ya está en conocimiento del Senado o con la devolución de la terna a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que este en su caso proceda eh, en términos legales a formular otra propuesta. Gracias. Esto todavía es una situación que bueno, estará por definirse ya en los hechos. Normativamente esas son las dos situaciones en las que pudieran seguir un procedimiento regular de nombramiento de magistrados, la designación y en su caso la devolución de la terra. Entonces, el proyecto simplemente lo que consideraba era la conclusión del procedimiento. No se pronunciaba si este era devolutivo o si se tenía que designar a alguno de los integrantes de la terra, simplemente concluir eh, la etapa del procedimiento total, someter a votación del Pleno la terna propuesta, para que el Pleno, en libertad de ejercicio de sus facultades y atribuciones, eh, decidiera lo que eh, votaran los, las señoras y señores senadores. Este, esta conclusión a la que llega eh, el proyecto es decir a que se finalice con todo el procedimiento para la designación de una o un eh, magistrado tendría se puede decir que tiene como destinatario precisamente la cámara de senadores. sí, sin duda, sería eh, la cámara de senadores eh, su mesa directiva y su junta de Conexión, en tanto autoridades eh, responsables las que les correspondería convocar al pleno y someter a votación la terna. Pero esta fue la propuesta que al final la se votó exactamente. en contra. Eh, la mayoría de los magistrados, la magistrada y, y, y los magistrados que la conformaron consideraron que era improcedente el, la vía impugnativa por dos razones. Una porque respecto de este tema, tratándose concretamente del de alegado derecho de los de las y los senadores para eh, Invocar eh, una posible afectación por la no conclusión del procedimiento, que no existía propiamente una vía impugnativa. Esto es, los supuestos de procedencia del juicio para la protección de los derechos políticos electorales y los demás recursos y juicios de la competencia de la sala superior, en ninguno de ellos se establecía expresamente eh, la posibilidad o el supuesto de impugnación que ahora se presentaba ante el tribunal. Eh, ese es un primer argumento. Con posterioridad se consideró también, como un segundo argumento, que había una, un impedimento de la sala superior de pronunciarse respecto al tema en atención al principio de imparcialidad, que es un principio toral de cualquier proceso eh, seguido en forma de juicio y particularmente un, un elemento eh, fundamental del debido proceso y de las garantías de, de, de justicia eh, en el plano nacional e internacional. Bueno, que a la luz de este principio, este tribunal sería juez y parte por considerar que el hecho de que estuvieran en la terna los tres integrantes de la terna se desempeñan actualmente como secretarios de estudio y cuenta de la sala superior aquí en la sala superior. aquí en la sala superior que este hecho es, supondría este hecho y el hecho de que se estuviera conociendo sobre la integración de uno de sus magistrados eh, haría consistiría en que o actualizaría una hipótesis de impedimento en el conjunto de la sala para conocer del asunto. Eh, y de esta forma, para no vulnerar el principio de imparcialidad, eh, la mayoría consideró improcedente el medio de impugnación. Eh, se resume muy bien en la frase que dijiste, juez y parte. Sí. Juez y parte. Eh, ¿Qué decidieron eh, 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 al final de cuentas, así en pocas palabras, la magistrada y los magistrados ayer, Mauricio, entonces, que se desecha. Que es improcedente es los simple. juicios porque no existe una vía concreta de impugnación y porque de conocer esta sala estaría impedida para conocer en atención al principio de imparcialidad por tratarse de la designación de un magistrado de su propia integración. En breve, esas serían las razones y la consecuencia eh, de la decisión mayoritaria. Este tribunal, Mauricio, al cual llegan cientos de asuntos, y, y, y iba a decir miles, y tal vez no me, no me equivoque porque sí, son bastantes los que llegan, ¿se ve afectado en su funcionamiento realmente por la falta de una magistrada o magistrado? Bueno, habría que plantearlo en, en dos, yo en lo personal haría una doble distinción. Eh, por un lado, este tribunal sigue funcionando y ejerciendo sus atribuciones y sus competencias plenamente, con plena independencia y plena... Eh, imparcialidad respecto a los asuntos que conoce en sus diferentes medios de impugnación y por lo tanto eh, yo podría afirmar desde mi perspectiva que el tribunal funciona plenamente, que garantiza los derechos de la ciudadanía, eh, de los partidos políticos y de eh, los justiciables en general y que la falta de un magistrado en términos eh, de funcionalidad del órgano no lo imposibilita porque existen diferentes mecanismos de eh, de, funcionamiento. De, de funcionamiento. En particular, el voto de calidad del magistrado presidente, lo que supone que, aunque en la actualidad hay una integración de seis magistrados, el voto de calidad del magistrado permite que eh, los asuntos puedan resolverse no obstante que hubiera un empate. El quórum está completo porque se requieren cuatro magistrados para eh, que la sala, en términos generales, eh, pueda eh, ejercer sus... Sus atribuciones y, Mínimo existen cuatro. Seis, y existen seis y existen magistrados, seis o sea, están actuando la magistrada y, y cinco magistrados por lo tanto la sala, la sala superior está actuando plena en, en pleno ejercicio de sus atribuciones y con pleno ejercicio de su independencia ahora este hecho no implica necesariamente a, a los ojos al menos de cómo se planteó el proyecto original que exista un funcionamiento regular del órgano constitucionalmente hablando porque tanto eh, bueno, en principio, bueno, la Constitución, eh, la ley orgánica eh, del Poder Judicial de la Federación, eh, particularmente, establecen un órgano integrado por siete magistrados con sus respectivas competencias. Entonces, la integración eh, plena del órgano facilita eh, no solamente que no pere, en su caso, el voto de calidad necesariamente, sino que haya, haya claras mayorías o minorías en el debate y en la votación, sino también que eh, exista un normal funcionamiento de, de, de la sala superior. ¿no? Eh, no sé si queda claro un poco esa distinción. O sea, no se está viendo afectado el funcionamiento, está plenamente sí. eh, garantizada a la ciudadanía y a todos los actores eh, políticos y justiciables eh, la justicia electoral por cuanto es el ejercicio de facultad de la sala superior al estar integrada por sólo seis magistrados, pero la, la, la integración regular de la sala es con siete magistrados. Y en ese caso, exacto, constitucionalmente hablando, eh, para que funcione de manera regular eh, la sala superior, se requieren siete magistrados. No es una cuestión de disfuncionalidad, sino de un planteamiento de constitucionalidad, de un, eh, una situación que debe ser, eh, yo diría, a la brevedad eh, atendida por los órganos competentes para que esta regularidad siga para que el funcionamiento no funcione en términos de irregularidad constitucional por este dato solamente, sino que ya plenamente funcione con toda su integración y pueda seguir conociendo de los recursos que se presenten de aquí hasta la conclusión del mandato por el cual se designará al siguiente magistrado. Y a la sala. Mauricio, ¿qué le dirías a la ciudadanía en torno a esta situación, a, a esta forma de estar operando? de eh, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en cuanto a su integración. En principio, yo, yo diría que puede la ciudadanía estar segura de que el tribunal funciona de manera eh, constitucional y legal, en términos de garantizar los derechos y los principios constitucionales en materia electoral. Eh, la sala no está paralizada. Eh, por el contrario está muy activa, conociendo de los diferentes medios de impugnación que se están presentando y se seguirán presentando. Yo creo que ese es el, el primer mensaje que debe dejar claro. El segundo mensaje es que, bueno, que esta sala superior, por mayoría de votos, consideró que no era competente para conocer del de planteamiento que se presentaron las senadoras y los senadores respecto de la omisión de concluir el procedimiento de designación del magistrado que está pendiente. Y en tercer lugar, que esta es una cuestión que está en manos principalmente, al menos al momento, del de Senado de la República y en su momento, si es el caso, de la Suprema Corte en caso de que haya una devolución de la terna o si se plantea alguna otra controversia ante otra instancia eh, nacional o internacional, pues ya se verá en su momento. Pero por lo pronto, que hay una confianza, que puede se puede tener confianza plena en el trabajo de la sala superior respecto a que esto no afecta su funcionamiento y eh, por el otro que es un tema que sigue pendiente. La omisión está pendiente y eh, es una omisión que eh, de alguna forma incide en el funcionamiento regular. Constitucional del órgano, en tanto que debería estar integrado por siete magistrados o magistradas y no solamente por seis. Eh, esa sería, yo creo que, una conclusión o un, un análisis global de la situación. Eso es lo que se le podría, lo que se le debe decir a la ciudadanía en torno a esta situación. Y bueno. Eh, eh, así es como está funcionando y está funcionando bien y está recibiendo cientos y miles de, de... Y ahora más con este proceso electoral que no concluye, ah, aquí sí que concluye hasta que concluye y esto será bien. dentro de unos meses, todavía falta y los asuntos siguen saliendo y resolviendo. Y claro que es pertinente, me parece, un, 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 la importancia de que en esta carga de trabajo y en esto la sala se integre por los siete magistrados. Yo creo que eso es un mensaje que también tiene que quedar eh, para las autoridades respectivas de que eh, hagan un esfuerzo eh, por las vías que correspondan para que concluyan el procedimiento constitucionalmente previsto y particularmente ante la disposición clara que establecía una fecha para la designación y que esta fecha ha sido superada desde el 20 de abril de este año. Mauricio, muchísimas gracias por tus palabras. Gracias por tus explicaciones. No, es un gusto y bueno pues espero sean útiles y claro que informativas. Sí. Ante este asunto tan interesante. Mira que siempre decimos todos los asuntos son interesantes. Algo tienen, algo llevan, algo dejan para el aumento de la cultura pues electoral en todos nosotros, en toda la ciudadanía. Pero hay algunos más interesantes. Porque las preguntas surgen. ¿Por qué son seis, eh, ahora sí si deben ser siete, etcétera? Y todavía, como lo dices pues es un tema inconcluso. Entonces, allí está latente y constantemente se está recordando, claro que sí. Mauricio, nuevamente muchísimas gracias. El agradecido soy yo. Buenos días. Buenos días, Mauricio. El tema, la cuestión de la falta de nombramiento de un magistrado precisamente ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le falta un magistrado. Bien, pues nosotros te damos las gracias, te decimos hasta la próxima. Recuerda siempre que haya sesión pública, al otro día te presentamos este programa en consecuencia a través de plataforma electoral. Gracias, gracias a nuestros ingenieros. Que estés muy bien. Buenos días. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Presentó En Consecuencia el programa de radio por Internet en el que la voz de la justicia electoral se escucha. En consecuencia, transmitimos a las 10 de la mañana, un día después de cada sesión pública, en la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Llámanos, tu opinión nos interesa. 5728-2300 o escríbenos en consecuencia arroba te.gov.mx. Gracias y hasta la próxima emisión.